Mi nombre es Laura Cucchetti. Para mí la danza es una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de sentir, una manera de vibrar, una manera de escuchar, una manera de reclamar, una manera de sanar, una manera de respirar, una manera de educar. Inspiración al momento de afrontar algunas situaciones difíciles, pensar en ella te hace como intentarlo, es como eso, creo, una inspiración. Y tener en cuenta muchas cosas, vestuario, peinado, estar en todo. En ese sentido te hace aprender mucho, además como vos y que después querés ser un futuro coreógrafo, todo lo que es la escena, en relación a la composición, los dibujos coreográficos, es como que tiene todo en cuenta. La conocí como persona acá y bueno, fue fuerte, o sea, tiene mucho carácter y te genera como esa ambivalencia de que la querés un montón y no le querés fallar y a la vez como esa disciplina, esa exigencia que te pone a tiro de que tenés que rendir. Yo conocí el mundo de la danza, por así decirlo, con ella y he podido trazar otros caminos, he podido tener nuevas experiencias en el mundo del arte y de la danza, del teatro inclusive. Pero yo particularmente la elijo hoy y la voy a volver a elegir. Avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessuno. Ti amo,
viene da piangere. In tutta la mia vita non ho provato mai un bene così caro, un bene così bello. Baraka Danza en realidad nace, yo siempre digo que es un grupo de gente loca linda, ¿sí? Que lo que hace Baraka es organizar eventos de danza y a veces sumamos música y todas las artes que se quieran sumar para tratar de ayudar un poquito a mejorar la calidad de vida de aquel que lo necesita. Vos cuando entras en una clase de danza, cuando entras en un ensayo, te olvidas del mundo, te olvidas. Entras en un lugar de... que depende de dónde te lleve la obra o algo, pero cuando trabajás con el cuerpo, no sé qué pasa. Algo pasa que vos empezás a sentir el placer del movimiento en tu cuerpo y te olvidás de tus problemas. Y si estás mal y necesitas transmitirlo, llorá bailando. Pero no te apartes de la danza, que es lo que te hace bien. Los chicos generalmente cuando empiezan a tener muchas complicaciones con la vida, lo primero que quieren hacer es abandonar. Y yo lo que hago es invitarlos a que no, a que se sumen más. Porque el que elige bailar es por pasión, ni te preguntás por qué. Yo a los 7 añitos dije, mamá, quiero hacer eso. Y nunca más me despegué de la danza. No tiene una explicación lógica de por qué uno quiere bailar. Pero hay un tema de saneamiento. Yo siento que te positiviza la danza. Yo entro en este recinto, yo le dije, dejen la mochila de la vida afuera. Te olvidás. Te olvidás de todo lo que sucede. Entonces Baraka un poco es como la excusa de no olvidarnos también. ¿Entendés? O sea, nosotros estamos como curados, ponele, y bueno, enfrentemos a esto que sucede. Igual no es que toda la gente que participa se enfrenta a la situación, pero por lo menos se entera de lo que está sucediendo alrededor nuestro. Para mí tiene un objetivo más social para cada danza. Cero politizado, cero. Es totalmente social. Aquel que lo necesita nos pide ayuda y nosotros tratamos de ayudarlo. Y a través de algo que, aparte, es maravilloso la respuesta del público, que se engancha, yo quiero hacer eso, ¿en dónde están? Y para la gente que yo convoco, porque vienen de estudio de toda la ciudad de La Plata, ahora, por ejemplo, una de las nenas de la Fundación Creando Lazos que tuvo leucemia y que hoy no tiene la enfermedad en el cuerpo, ellos no le llaman sanar, le dicen que no tienen la enfermedad en el cuerpo, le encanta bailar. Y ella es del interior de la provincia y va a venir con su grupo de folclore y de árabe a bailar. Y yo estoy re emocionada, porque para ella debe ser muy fuerte bailar ante una audiencia muy grande, bailar con su gente de su pueblo, trasladarlos hasta acá. Y para mí eso es maravilloso. O sea, las pequeñas cosas, pero no es una frase del Face, las pequeñas cosas son las grandes cosas. Ese detalle, ese acto de hermandad, ese acto solidario. Y la verdad, y encontrarte con la mirada y con lo que le pasa al otro, ¿no? Cuando vos ves que las urnas pasan, que la gente deposita dinero, o que se acerca y que quiere conocer la causa. Pero informarnos, quejarnos menos, informarnos y hacer. Yo sé que debería hacerlo otro. Bueno, no lo hace. Entonces hagámoslo nosotros. Thank you.
No solo me encuentro con bailarines ávidos de expresarse, sino me encuentro con pequeños seres humanos, con sus problemáticas, con sus inquietudes, con su ganas de saber. Porque en cada ensayo no solamente tratamos de discernir, averiguar y sensibilizarnos con respecto a la propuesta coreográfica, sino que eso lo trasladamos a la vida. Hay una enseñanza técnica de la danza contemporánea, hay una enseñanza de los movimientos y la musicalidad de cada puesta coreográfica, pero hay una enseñanza que tiene que ver con la vida, con que yo los doblo en edad, que les puedo transmitir un montón de experiencias y los puedo ayudar a que no se tengan que dar tantos golpes. La danza es como una de las formas más primitivas del arte. Es muy, 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 muy antigua. Los pueblos muy lejanos viven danzando. Yo creo que todos deberíamos bailar.